Ahora bien, vamos a ir a otro lado de, del país, por supuesto, de la República Guatemalteca. Nos vamos a hacer contacto ahora con la compañera Vivian Vázquez. Ella partió hacia el puerto de San José esta mañana con el objetivo de verificar cuál es la situación en ese lugar. Por cierto, una de las playas más visitadas por los guatemaltecos. Buenas tardes, gracias por el cambio, amigo televidente de TN23, gracias por continuar con nosotros y nosotros pues continuamos acá en la ruta que conduce hacia el puerto de San José, ya que la mayoría de guatemaltecos pues toma la decisión de viajar hacia este puerto durante la Semana Santa, es por ello que todavía nosotros nos encontramos acá brindándole importante información. Como usted puede observar, nosotros continuamos acá en la garita del peaje. Si usted puede observar en su pantalla, pues está bastante tranquilo el ambiente. Se esperaba pues un incremento vehicular hoy miércoles luego del mediodía, sin embargo está bastante tranquilo. De momento se conoce que este incremento posiblemente se pueda dar a partir de mañana jueves, ya que algunos guatemaltecos pues todavía tuvieron que trabajar hoy. La mayoría de empresas otorgó permisos a partir del mediodía, la mayoría salió de trabajar al mediodía, otras familias pues se preparan el resto de la tarde y toman la decisión de salir el día de mañana jueves. Entonces esperamos este incremento vehicular acá en el peaje a partir de mañana. Y quiero comentarles que también pues ya hablábamos con otras personas, ¿verdad? Y ellos hacían mención de que ya bajó la cantidad de personas que toma la decisión de viajar hacia el puerto de San José, esto por cuestiones económicas. Cada vez pues las limitaciones son más grandes, hay personas que pues lastimosamente se quedan sin trabajo, sin una oportunidad, entonces se le hace más complicado realizar estos viajes en familia. Ellos hacen mención de que pues ya disminuyó, ¿verdad?, el interés de las personas por visitar estas playas. Ya hablábamos con las autoridades del peaje y ellos hacen mención que en un día normal un aproximado de 18 mil vehículos transitan por el peaje a diario. Sin embargo, en esta temporada de Semana Santa esto podría incrementar a 35 mil vehículos. Entonces, de momento todavía no se conoce alrededor de cuántos vehículos han transitado, pero se espera que este número se registre el día de mañana, que como repito, la mayoría de guatemaltecos toma la decisión de salir. Entonces, este es el reporte, compañeros. Ven ustedes acá en Garita, ¿verdad? Cómo se encuentra, bastante tranquilo. Se esperaba el incremento a partir del mediodía, sin embargo, todo está pues bastante tranquilo. Esperemos que mañana esto continúe así. Si usted va a viajar, pues hágalo de una forma responsable. Si va a conducir, por favor, no tome bebidas alcohólicas. Compañeros, este es mi reporte. Regreso con ustedes a los estudios principales. Muy buena tarde.